Chicas, chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, pues el título que nos está diciendo, os voy a traer un vídeo de Mercadona. He estado en Mercadona, he visto promociones, yo lo que es físico no tengo nada, pero os quiero enseñar varias cositas que he visto que me han llamado la atención. Y oye, visto que son unos vídeos que la gente os gusta mucho ver Mercadona y hay gente que me lo estáis pidiendo de Miriam, danos tu opinión de Mercadona, enséñanos cosas. Pues bueno, os voy a hacer uno. El otro día estuve comprando en Mercadona, cogí la revista de la perfumería de Mercadona y dije, pues oye, voy a coger la revista y os voy enseñando un poquitillo lo poco que yo entiendo y lo que sé. Entonces, de todas las maneras, os grabé un vídeo en tienda, que os lo voy a dejar. En cuanto acabe de cascar, os dejo el vídeo para que lo veáis, ¿vale? Lo vamos a ver aquí en la revista y lo que hay en el Mercadona de Burgos, ¿vale? En concreto, en el de Villamar, que es donde yo grabo. Bueno, lo primero, pues esta revistita, ya sabéis que cada 2x3 la está haciendo Mercadona y en ella, pues os pone las novedades. Os comenta un poco cómo funciona y, por ejemplo, mirad, pues explica. Los frascos de Cosmic Size se fabrican en vidrio de máxima calidad. Pues explica un poco cómo se está fabricando este vidrio en el cual luego pues ellos meten la colonia, esencias, muchas de las cosas. Entonces, pues está bien que se pueda ver un poco la perfumería de Mercadona, cómo trabaja, ¿vale? Bueno, vamos a ver que aquí vamos a comenzar con todo esto. La verdad que yo ahora mismo ya no sé ni lo que vi ni lo que dejé de ver el otro día en Mercadona. Con lo que me ha interesado sí me he quedado, pero con el resto yo creo que lo he grabado, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, mirad, por aquí tenéis la nueva línea, la Cosmic Shine, que es la que os estaba hablando, cómo se fabrica el bote y todo. Y tenéis la línea para hombre y la línea para mujer, ¿vale? Es un set que viene con el perfume, viene con la loción para el cuerpo y os viene con el baño de... con el gel de ducha, ¿vale? Está bien porque yo por lo que estoy viendo, este perfume contiene es amadero, cítrico, especiada y ambarada. O sea, a mí esta línea de perfumes me gusta. No le he olido este, no os puedo decir porque no le he olido porque creo que no estaba en tienda. O si estaba en un bote de estos así, o sea, en un set de estos y yo pues no lo he podido oler porque no había muestrario, vamos. Si no, seguramente, solamente ver así ya el packaging, que es como que hace efecto brillito, seguramente que ya lo habría... Ya la reina del brillo la ha probado, pero no es el caso. Vamos a seguir, mirad, luego tenéis por aquí la nueva línea Cosmic de maquillaje, que todo el mundo estáis subiendo vídeos, estáis subiendo maquillajes con la paleta. Yo en concreto, de esta paleta, he visto a 2 o 3 chicas que han dicho que no funciona bien. A otras las he visto y las he dicho que las funciona genial. Esta paleta puede ser que las chicas que hayan dicho que no las ha funcionado, puede ser pues porque hay que dar más oportunidades a las curas, puede ser el tipo de primer, puede ser que tienes el párpado graso, que igual has sellado la prueba si no la tenías que sellar, pues hay que darle muchas oportunidades a las cosas. Yo creo que si después de probarlo 3 o 4 veces no te funciona bien, pues la siguiente opción es que la paleta es mala o que tu paleta ha llegado mala. Porque eso pasa mucho con W7, los principios de W7, comprar en W7 eso era como una ruleta rusa, ya lo dije en el vídeo anterior del martes. Tú comprabas en W7 y igual la paleta te pimentaba como Dios o no te pimentaba, pues le pasaba a mucha gente. Luego, por ejemplo, también, pues mira, tienen un perfilador de ojos dúo que tiene negro y gris plata con destellos, ya lo veis por aquí, en una punta es negra y en la otra es plata con destellos, ¿vale? Plata con destellos, tenéis los delineadores automáticos de Avon, los Gel Shine, que también está muy bien. Y yo creo que se parezca un poco tipo a eso, ¿vale? Yo esta paleta sí la he visto en tienda y los colores me han gustado, pero para mí, sinceramente, son los colores muy básicos. Básicos me refiero a que lo vais a encontrar en cualquier paleta de maquillaje. O sea, cualquier paleta de maquillaje, tenéis el típico tono este granate, este de aquí, los brillitos estos rosas. Entonces es que, mirad, mismamente... Aquí tengo la paleta Razi en mis manos. De verdad, ¿estáis viendo tonos? Mirad, la Razi W7. Mirad la de tonos que tiene, que coincide con esta paleta. Mirad la Razi, y he cogido la Razi porque la tenía ahí para hacer el vídeo del viernes y hacer una reseña. Mirad la paleta de Mercadona y mirad la Razi. Si es que lo que os digo, que tenéis colores muy parecidos. Entonces yo por eso no me la compré, ¿vale? Sí, vale, 6,90 y no me la compré por eso. El iluminador, pues pone que es de textura terciopelada y acabado multireflejo en formato diamante. No pude probar tampoco el iluminador,
Pero sí que os digo que 7 euros este iluminador, pues yo no me gasto en una perfumería de Mercadona 7 euros en un iluminador. Para mí, para mi manera de ver. Con todos los que tengo. Si no tuviese más tantos iluminadores, pues igual sí me lo había comprado. Porque la forma de iluminador, efecto diamante, pues me ha gustado, pero no me lo compraría. Luego, los labiales Lip Cosmic. Lo que nos dice de estos labiales es que son mates de larga duración. A mí, por ejemplo, lo que viene siendo el color este me encanta, pero lo mismo, pues como por el tema del COVID no se pueden probar las cosas, allí no había probador. Y la máscara de pestañas, pues también tiene buena pinta el cupillón. Tiene pinta de que las pestañitas las va a dejar alargadas, ¿vale? Y con volumen, pues mucho volumen, no, definición y volumen modulable, o sea, que te tienes que echar capa tras capa para coger más volumen. Eso es lo que a mí me da la impresión que dice. Luego tenés el set de pinceles Cosmic, mirad que viene con una cajita para guardarlas y vienen los pinceles. Yo, por ejemplo, cajita para guardarlas, tengo este, que es un cubilete, este como efecto piel, polipiel, y luego este pues se abre al revés. No sé si este se abre así, quitan los ganchitos y se sacan las brochas, ¿vale? Pero estoy viendo que el del Mercadona viene así tumbado y viene un ganchito aquí y otro aquí. Es igual porque al final es lo mismo, ¿vale? Y las brochas, pues os vienen cuatro brochitas de ojos y una de rostro. Y viene una esponjita, mirad. También, ¿vale? Y luego vamos a pasar a este set. Este set, pues básicamente es parecido. Han querido hacer algo como lo del año pasado, que tú puedas. Viene una paletita para que tú customices y te puedas llevar aquí la paletita las que tú quieras. Estas las puedes sacar del Godet, como es el caso de las del año pasado. Mira. La paleta del año pasado de edición de Navidad de Mercadona era esta. Entonces, como vais a poder ver, viene una paletita aquí, ¿eh? Y el resto de sombras, tú metes el dedo aquí debajo y puedes sacarlas y llevarlas. Son imantadas, customizables, que yo las llamo. Entonces, esta de este año de Mercadona se han basado en lo mismo, ¿vale? Por lo que veo. Que tú puedas coger las sombritas y llevarte las que quieras. Vienen dos, dos, cuatro, seis, siete, ocho sombritas, ¿vale? Por lo que veo, tiene una, dos mates y el resto son con brillos o satinadas, ¿vale? A mí este set me mola, pero sinceramente creo que debe valer como 10, no sé si 10 o 13 euros. Sinceramente, teniendo el del año pasado, pues yo tampoco me le compraría. ¿Pero por qué? Porque lo que os digo, que tengo muchas sombras de ojos y al final las sombras de ojos que vienen aquí son todas muy parecidas a paletas que yo tengo. Entonces, por eso no picaría. Vamos a pasar porque nos hemos enrollado aquí con esto. Luego, mirad, tenéis aquí también el esmalte de uñas, ¿vale? Viene uno así como granate y otro plata. Pues que os voy a decir que a mí los esmaltes de uñas de Mercadona que tengo me han funcionado siempre muy bien, pero no os puedo decir nada más. Luego tenéis aquí maquillajes, ¿vale? Vamos a seguir, tenéis, mirad, estas os he hablado yo un día en un vídeo que de la línea Biotic Pro ha sacado el delineador y la máscara de pestañas. Este delineador es como el de Crash Cosmetics, que viene con pegamento ya, para que tú te apliques más fácil las pestañas postizas. Puede ser que me lo quiera comprar yo. A ver, el liner negro adhesivo, más pestañas postizas, efecto natural. Además son reutilizables, resistentes al sudor y a los cambios de temperatura. O sea que está muy bien porque las puedes lavar y las puedes reutilizar. Y lo que os decía, es como el de Crash, el delineador viene con pegamento, con adhesivo. Entonces, para mí me parece que estas, la siguiente vez que vaya, las voy a buscar y así las pruebo. Luego, mirad, pasando a la línea de skincare de rostro, tenéis este set de vitaminas y pone día 1 y 2, os pone las vitaminas que lleva, ¿vale? Por aquí lo tenéis. Yo, este tipo de cosas, no os puedo decir mucho porque la cosmética de Mercadona, pues no es mi favorita. Por eso quizás en mis vídeos no veis cosas de Mercadona. Porque maquillaje, pues sí, tengo varias cosas. Mirad, tengo el corrector verde, que este sí que me gusta para precorregir. Tengo, ¿qué más tengo? Tengo unos polvos translúcidos, pues como os he enseñado ahora la paleta de maquillaje. Pues sí, cosas de maquillaje tengo, pero la cosmética como que no me da por comprarla. Porque yo he probado una vez la sección o la línea de la gama que tenía de para puntos negros y no me funcionó. Entonces, pues para tirar el dinero, por eso creo que cuando voy a Mercadona no tiro a comprarme la línea esta. Pero sí que es cierto que las cremas de Six Bella tienen muy buenas referencias y quiero probarlas, porque el serum este que lleva el 12% de silicio, lo quiero probar, ¿eh? De verdad. O sea que el próximo día que vaya a Mercadona puede ser que el set este se venga para casa, porque la crema sí que lo vi
Y lo vais a ver en el vídeo que os dije, en el vídeo que os voy a dejar a continuación, dije que esta crema vale igual tanto de día como de noche, porque lo pone aquí, pone el sol y la luna. No sé si lo vais a ver ahí. ¿Vale? Entonces, vale para una cosa igual que para otra. Sí, tenéis por aquí la crema de Eli Plus que lleva vitamina C y micropartículas de oro y que es regenerante y aporta luminosidad al rostro, pero esto es para más edad, ¿vale? Os saldrá aquí el rango de edades, pero ya sabéis que es como para más de 50 años, ¿vale? Luego, pues, ¿qué más? Por aquí tenéis monederitos y carteras que tienen también a la venta ellos. Y tenéis el calendario de Adviento famoso que yo no lo he podido conseguir. He visto que vienen cositas muy monas. Mirad, pues viene todo esto en el calendario de Adviento que trae 12 días, ¿vale? Del 1 al 12 y yo pues no lo he podido conseguir, así que seguramente que me haya quedado sin él. Y luego por aquí pues os vienen peinados y varias cositas que podéis también coger ideas. Vamos a ver, por aquí vienen fragancias, os explica cómo usarlas. Y es que estas fragancias se lo vi a Fanny Cuero. Si no la seguís, ella es encantadora. Tiene un canal también de YouTube que tiene la misma temática que yo, ¿vale? Y lo que decía es que estas fragancias traían Dravita, Amazona y Magnolia Banche, ¿vale? Lo único que creo que decía que te las puedes combinar si quieres cambiar el olor. Eso es básicamente lo que veis por aquí, que las podéis combinar. ¿Veis que pone Dravita más Magnolia Banche más Amazona? Dravita más Magnolia, lo que hace que es ideal y combina bien con las notas florales y frutales. Si juntáis la Dravita y la Magnolia, que sería esta, la verde y la rosa, os sale un componente diferente. Entonces, y un perfume diferente. Entonces, este día me gustó mucho, ¿vale? Luego, otra cosita más por aquí, pues mirad, bien, tenéis set de colonias de Flor de Mayo, la Rose Nude, a mí me encanta, mirad, lo vais a ver por aquí, ¿veis? Tenéis la colonia esta de corazón que me parece muy bonita de Flor de Mayo, ¿vale? Mirad, que viene como en un caramelito, en un cracker, y lo veo ideal para Navidades. Luego, la Rose Nude, a mí me encanta de Mercadona, que yo la tengo por aquí y os la voy a enseñar. Mirad, la Rose Nude que yo tengo de Mercadona, en concreto, viene así, ¿vale? Que esta ya sabéis que imita a la colonia de Chloé, al perfume, no a la colonia, ¿vale? Yo tengo esta, que es de una edición del año pasado que venía en un set, ¿vale? Y oye, me parece que está genial, huele muy bien. La verdad, no es de las mejores que clona a la de... Yo diría a la de Chloé, eso también os lo digo, pero bueno, que por el set viene, vale 10 euros y está genial. Luego, pues por aquí tenéis la de elección, que también está muy bien. Esta de aquí está muy bien, la de elección también. Mira, por aquí siguen viniendo más set. Hay para chica y para chico. Esta de Amor Amor, la de Como Tú, la tengo yo. Huele igual que el perfume de Amor Amor, ¿vale? El resto, pues no os puedo decir más. Yo supongo que esta sea como la de Amor Amor de hombre. Esta de aquí, la Como Tú. Esta de ella, sí la he olido y huele genial y me encanta. Y el resto, pues no os puedo decir porque no las he olido. Pero esta y esta, para chicas, sí las he olido y me encantan. De aquí, de esta misma línea, pues en tienda, olí esta de Glamour, de Flor de Mayo. Y oye, que os voy a decir que me encantó. O sea, es que me encantó. De todo esto os he hecho un vídeo que lo vais a ver a continuación y lo vais a poder ver. Y hay algunas que os explico también en el vídeo más cositas, ¿vale? Mirad, toda esta línea de gesto, todo esto es de hombre también, ¿vale? De hombre, yo creo que sí que es todo de hombre. Gel para él, sí. Gel de baño, tal, forjín, todo esto es de hombre, ¿vale? A ver, ¿qué más? Por aquí ya viene pues la sección para niños, mirad. La sección para niños que tenéis de Spiderman, de Mickey Mouse, Gamerzone, tenéis del Minecraft, también tenéis muchas cositas aquí para niños. Y luego para niñas vendrán todos los sets, que estos también los enseñé en el vídeo, ¿vale? Sets de maquillaje, de brillos de labios, colonias con anillos. Viene pues de todo un poco, ¿vale? Uy, las niñas, qué guapa sale en el catálogo. Y luego pues por aquí tenéis un poco de recetas, ¿vale? Para estas navidades. Entonces, dicho esto, por aquí os viene una receta, ¿vale? De cómo hacer las pastitas, ¿eh? Así que dicho esto, ya hemos acabado. Mirad la línea Home Moment Spa. Esta tiene pintaza la que sale aquí detrás. Entonces, dicho esto, chicas, chicos, os voy a dejar con el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de vídeos, dejármelo aquí en comentarios que yo encantado les hago. Así que vamos a pasar al vídeo en el que os enseño en tienda todos estos sets y vais a poder ver los precios, ¿vale?
Me despido de vosotros, regaladme un like, suscribís a mi canal que es totalmente gratis y que no me he olvidado. Mirad el nuevo modelo que hemos sacado a la venta en Ocal Miri de pendientes, que no hace falta que todos sean pendientes grandes. Mirad, bueno, no os fijéis en mi cara que la tengo llena de granazos y es lo que hay con las mascarillas, así todo el día estamos. Pero mirad qué pendiente más cookie, ¿vale? Estos los tenéis a 6 euros en el Ocal Miri, ¿vale? Así que, chicas, chicos, un besito y quedaros porque os enseño todos estos sets y los precios, ¿vale? Mirad qué novedades, chicas, chicos, tenemos aquí de Mercadona. Esta colonia siempre me ha gustado, la Pacha es una colonia que yo utilizaba mucho. La compraba en Mango. Luego, Victoria y Luquino, estas huelen muy bien también. La típica de algodón. Esto también las tengo, las de Flor de Mayo, en 1,50. Ay, qué cookies estas son. De verdad que por comprar te podrías comprar toda. Esta de 100 también huele muy bien. La de soplo. ¿Alguna cosa puedo decir? Bueno, la Rosmin es un clásico. Si tenéis el set, para seis en el set de Navidad, también. Bueno, por aquí tenemos más novedades. Esta de capítulo huele muy bien, que la acabo de leer. Y esta, sí, caramel. Uy, qué pintaza tiene. Y mira, 4 euros. Esta también es muy bonita, la de Benetone. Si el packaging es bonito, luego hay que saber cómo huele por dentro. Mirad, esto es un set también de Navidad, selección y así. Esta, si queréis una colonia fresquita y para diario, las 9,60 y las 7,30 también y funciona genial, ¿eh? Ay, la glamour, mirad. Voy a olerla, a ver qué tal huele, ¿eh? Pero esta es de Flor de Mayo y tiene pinta acá. Vale, la Flor de Mayo huele como a chuches, que lo sepáis. Está bien, pero muy melosa, ¿eh? Para mi gusto, muy melosa. Vale, mira, llegamos a la zona de los sets. ¿Veis el set de la Rosmew que os decía yo? Está genial. Oye, genial y vale 10,50, pero mirad la de al lado también. La de Vuela no la conozco, ¿eh? 4,80. Luego tenéis la crema de 6 velas, mirad, por 7 euros, que os viene el serum, el contorno de ojos y tenéis también la crema de día. Oye, me parece que está genial, ¿eh? Vale para día y para noche la crema, y lo podéis ver que sale al sol y la luna. Cosme Shine for Hair, esto será también algún tipo de colonia para chica. Es que no puedo verlo, no viene nada más. A ver si te doy la vuelta, que viene. También es un set, ¿eh? Tenéis un set de la Prose, que viene con maquillaje, colonia, brillitos de labios, para chicos que son los de Fortnite. Tenemos también por aquí una de niños también, mira qué bonita. Esto es todo para chico, ¿eh? Las Bond. Que set más bonitos para niñas también, para regalar maquillaje, mini. Uy, estas mochilas de Mickey, qué bonitas, por 6 euros. Vamos a ver qué trae. Es un neceser, ¿eh? No viene con nada dentro. También tenéis a Dumbo, tenéis por aquí al burrito. Mirad, mini. La verdad que estos sets están muy bien. Mirad qué bonita la de Mickey. Y luego por ahí tenéis más también, ¿vale? Mirad. Pues estos sets me parece que salen muy bien, de la Peppa Pig. Aquí tenemos la paletungui, aquí me tenéis a mí, la paletungui de Navidades de Mercadona. Me deja un poco así, el iluminador, pues oye, le veo bonito, pero está tapado, no lo podemos probar, pero 7 euros. Ya puede ser todo lo bonito que queráis, el perfilador de ojos, 6 euros la paleta, que creo que son sombras muy versátiles, y las tienes en cualquier otra. Y luego mirad, por aquí tenemos los labiales. Bueno, labial Cosmic, no lo veo mal, pero de verdad, se han subido un poco lo lindo, ¿eh? Y 3,50 los esmaltes, me parece que Mercadona se ha subido. Pero esta colección me gusta mucho, me llama mucho, ¿eh? La verdad. Mirad qué bonita. Las barras de lápiz mate, de estas es que os recomendaría todas. Pero un tono que yo tengo mucho, que utilizo mucho, es este. El 9 y el 16. Son los dos tonos que tengo en Mercadona. Y los Color Fizz también, el 01. Vale. El 01, que es este. Mirad. Este es el que saco siempre en los vídeos. ¿Vale? El 01, que por aquí pues tenéis las tonalidades. Pero el 01 y el 02 son los que más me gustan. Las que han sacado satinadas, individuales. Pero ojo, que 3,50 euros una sombra de ojos. Cuidado, ¿eh? Más caras que las cuestan caras todavía. Pero hay tonos muy bonitos, de verdad. Ay, este de aquí, qué bonito. Mirad. Y de gustarme, me gusta el verde y me gusta estas de aquí de usadas. Pero, madre mía, 3,5 euros, os costé una paleta y al final estáis comprando Mercadona y por alta gama tenéis de 30 euros en rebajitas.
La novedad que hay aquí en el mercado, a 4 euros, las ampollas de colágeno. Yo no las he probado, ¿eh? Os estoy diciendo las novedades, lo que tenéis por aquí de 6 velas, reafirmantes, tenéis el set este que es un lote, tiene buena pinta, pero ya os digo que yo Mercadona no he probado cremas. Bueno, el desmaquillante y fácil que lo tengo que probar. Este es un básico que a mí nunca me falta, que es el agua de avena, que es como el de Aven. La imitación al de la marca Aven, y la verdad que a mí me funciona las mil maravillas. Yo mojo la brocha en verano para refrescar la cara. Este tónico lo tuve una vez, pero en el formato anterior, y muy bien, ¿eh? Gel limpiador no lo he probado. Este es el desmaquillante bifásico que siempre me estoy recomendando. Este o el verde. Lo probaré, ¿eh? Ahí lo dejamos.